cualquier momento va a meter más modificaciones en su equipo, pero por ahora las indicaciones pasan mucho más por el costado defensivo. Rodríguez juega la pelota por la derecha para Gutiérrez. Corre Gutiérrez, llegará Gutiérrez, mete el centro. Llegaba cansado Gutiérrez. Ahí otra vez Gutiérrez para meter el centro. La sacaba con una mano Carrera. Remate. Gol, 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 gol. Zurda, lo rompió el arco. Sportivo La Pareja venía haciendo mérito para llevarse la victoria. Chocaba con Carrera una, dos, tres, cuatro veces, pero ahora apareció Nahuel Speck. Le rompió el arco de Zurda, le dio fuerte como trompada de oso y Sportivo Las Parejas comienza a ganar el partido. Sportivo Las Parejas 1, el Lobo, se grita en Las Parejas, le está ganando a Sarmiento, que tiene 0. El centro de Gauna, por allí estaba buscando la pelota Torres, más acerca para Córdoba, de Zurda y a cualquier parte, La Petina. Speck que corre, son 3 contra 3. Atención Las Parejas. Viene Speck, la pasó para La Petina. Atención Las Parejas porque puede ser perfume del gol. Y está, gol, 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 gol. El jugador Salvatierra, prepárate si estabas en La Pareja porque había perfume de gol. Eran 3 contra 3, eran 4 contra 3. Una jugada maravillosa. La pelota de La Petina que ya levantó la cabeza para que Salvatierra, todo mirado al asistente, para que Sportivo La Pareja comience a liquidar la historia. El Lobo 2, el Decano 0 en 39 minutos. Y en el fútbol hay 1000 dispositivos para nada, para nada. La verdad que lo de Sarmiento en la segunda parte fue muy flojo y muy bueno lo de Sportivo con un Salvatierra radiante. Va buscando la pelota por allí Sánchez, a ver si hay descuento. Aparece, aparece, grítelo. Gol, 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 Sarmiento se hizo camino al andar. Guillermo Sánchez, el remate que no pudo contener Ramírez. Y todavía hay partido en Resistencia, hay partido en el Centenario. Sarmiento no se quiere dar por vencido, ni aún vencido. Y descuenta Sarmiento 1, Sportivo Las Parejas 2. Lo hizo Guillermo Sánchez. Vino tocando la pelota el jugador Martínez. Martínez que la juega por el sector izquierdo para que meta un centro Gauna. Revinti saca la pelota en La Petina. Y así va Speck, lo caminó por arriba. Mira si es gol, mira si es gol. Speck, Speck, gol, 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 gol. ¡Lazo! ¡Y qué corrida memorable de Speck! Lo caminó por arriba y después definió a la salida de Carrera para liquidar, para sentenciar, para lograr una gran victoria de Sportivo Las Parejas. Se canta por el Lobo en esa ciudad. Sportivo Las Parejas 4, Sarmiento 1, Nahuel Speck lo hizo.
Molina. Para Camisaza. Y se va Estela. Y va Estela. Va a enganchar. Estela, gol de Douglas. La última jugada del partido. ¡Gol de Douglas Hay! Lo hizo Franco Estela. Y el equipo de Pergamino se lleva 3 puntos de oro. Hacia su casa, Lea. Sí, sí, esto que se explica, creo yo, de la única manera en este maleficio, en este karma que tiene Sportivo jugando de local. En la última, en un envío largo, se fue Estela, encaró ante Orué, sacó el latigazo y en el instante final le termina dando la victoria a Douglas Hay. Franco Estela. Cuello, Agustín, buscando el Tuni López, de primera, allí para Tomás Federico, apertura por izquierda para el jujeño Ricardo Villar, se viene el ex Colón, Villar que va a meter el centro por el segundo palo, aparece Alberione, pero no fue con mucha convicción a chocar con el adversario, por eso intenta sacar, le queda el rebote a Alberione, Alberione para meter el centro dentro del área, va Alberione, con el tacazo allí, la sacó afuera el córner, era el número 6, Jair Marín. Primera advertencia de Unión. Bueno, se complicaba a Leandro Allende en la salida, se la robaba Agustín Alberione y por suerte para el conjunto chaqueño cerraba Jair Marín para mandar la pelota al córner. Pero bueno, Unión avisa. Tiro de esquina, favorable a Unión. Subió Jonathan Pais, el capitán, está Daniel Abello, el tucumano. Viene el envío con el centro, ¡oh! El cabezazo.